Muy bien, vamos en la continuación del desarrollo del programa. Vamos a recibir a José Gabriel Rubio. El Rubio, así es que todo el mundo lo conoce. En el ambiente en que yo me desenvuelvo con él, ahí todo el Rubio. José Gabriel Rubio es director regional nordeste de COBA. Con él vamos a conversar acerca del programa educativo para personal militar. ¿Qué es lo que busca el COBA con este programa? ¿Qué se pretende? ¿Qué se intenta? Y nada, vamos a hablar con el ex magistrado procurador general de la Corte. Procurador General Adjunto. ¿Cómo tú estás, mi hermano querido? Es un placer. Cuéntame, pégate más el micrófono, por favor. Oh, okay. Correcto, correcto. Cuéntame, háblanos de esto, Rubio. ¿Cuál es la idea de un programa educativo para personal militar a través del COBA? Primeramente, permítanme agradecer esta oportunidad brillante que tenemos en un medio de comunicación como este, que ciertamente de mañana nadie duerme. Muchas gracias. Buenos días, bienvenido al programa. Buenos días, distinguida dama. Y a quienes les acompañan también. Sí, correcto. Nos hacemos acompañar aquí del nuevo coordinador provincial, Winton Marte. Vamos a enfocarlo, muchachos. Y también del inspector Pablo José Antonio, que nos honran hoy. Acompañar. Muy bien. Entonces, en la respuesta a su pregunta, honorable magistrado, usted sabe que estamos en tiempo moderno. Y entendemos nosotros que las instituciones, como el caso nuestro, el COBA, la población no conoce tanto lo que es el contenido de esta institución. La función. La función, correctamente. A veces se da la situación de que cualquier miembro del propio COBA, de la propia institución o de la policía, en un momento preciso se le pregunte, por ejemplo, ¿en qué horario debo yo cerrar? Hablo de un comerciante. Uh-huh. Y es posible que el policía, por desconocimiento, no conozca en ese momento cuál es su real horario para operar. Entonces tenemos una resolución que es el fundamento jurídico para actuar como órgano regulador, que es la 001-2022, que es la que rige en materia de los horarios. Pero llegamos al COBA y de pronto hicimos el análisis de que la población debe conocer qué es el COBA y cuáles son sus funciones, y con cuáles órganos está vinculado para el ejercicio de su trabajo. El COBA sin la policía no puede trabajar, porque somos auxiliares que estamos de manera permanente en contacto, por el hecho de que, si por ejemplo se presenta la situación de que en un negocio cualquiera se violenta la norma en lo que respecta al horario, el policía acompaña como auxiliar el órgano para tomar las medidas del lugar. Pero ¿a qué ha venido el COBA a este departamento? ¿A sancionar? No. Hemos cambiado la sanción por la orientación. ¿En qué sentido lo hacemos? El ciudadano comerciante que se sorprende violentando la norma en materia de horario, lo citamos a una pequeña escuela que tenemos en la gobernación de Nagua, y allá le damos las instrucciones del lugar para evitar que nueva vez tenga que ser citado por violación a la norma. Porque no es justo que un ciudadano normal, maduro, consciente, que ha decidido el ejercicio del comercio como medio de producción y de vida, tenga que estar sujeto a que todas las noches el policía vaya a decirle cierre. No, usted debe cerrar porque usted tomó esa decisión de ser comerciante, pero también debe saber que estamos frente a una regulación. Entonces, allá en Agua, ¿qué hacemos con ese comerciante? Le damos las instrucciones del lugar y le decimos, usted tiene un horario de esta hora a esta hora y usted
por mutuo propio, usted debe cerrar. Y nos evitamos el choque con la policía. Así es. La pregunta original suya. ¿Por qué hablamos ahora de educación coba policía? En los medios de comunicación observamos con frecuencia choque entre policías, comerciantes o con cualquier ciudadano. ¿A qué se debe en muchas ocasiones esto? El manejo de la comunicación de quien lleva el mensaje tiene mucho que ver con el choque. Le pongo un ejemplo. Por ejemplo, un ciudadano que una patrulla policial sorprende en violación a la norma, el policía tiene el derecho con altura de llamar a la atención al ciudadano porque ya violentó la norma. Y sea quien sea que violente la norma, está sujeto a que se le llame la atención. Ahora bien, ¿cuál es el secreto de esto? ¿Por qué hemos hablado de educación coba policía? El secreto es que usted recibe del ciudadano lo que usted le da. Si, por ejemplo, el policía que llega a en ese momento a ese comerciante, que lo sorprende violentando la norma, en la forma en que él aborde el comerciante, en esa misma medida el comerciante le va a responder. Si usted va, por ejemplo, y le dice, señor, la norma se está violentando, son la 1 de la madrugada, usted tiene horario hasta las 12, entonces, ¿qué le vamos a solicitar? Vaya cerrando, si alguien le debe algo, cóbrelo, nosotros vamos a esperar tranquilo aquí para que usted cierre. Ese comerciante no va a ir a respetar al policía. Pero eso lleva previamente un proceso educativo. Entonces estamos trabajando con un proceso de formación que estamos dando nosotros, estamos dirigiendo nosotros, de un programa que cuando llegamos al COBA, y aquí lo dijimos, este fue el programa donde nos recibieron y dimos las informaciones primarias y preparamos un material, se lo sometimos al ministro Jesús Vázquez Martínez, que el primer ciudadano interesado en que haya armonía, coba, comerciante, policía, coba, porque así se logra lo que él predica, que es la convivencia pacífica. Una convivencia pacífica permite que usted escuche su música en ambiente, pero que el vecino pueda dormir. Claro. Y ahí descansa, donde su derecho termina. Comienza el del vecino, pero es un proceso, sí. Señor José, es un proceso amplio de educación, señor, de donde sí, no se escapa nadie para eso. Bien. Sí. Algunos aspectos a poner claro. ¿Cómo se concibe el plan de educación? ¿Es específicamente a esa dependencia de la policía, que es el COBA? Sí. Es a la institución que usted dirige que se formará. ¿Cómo, dónde se formará? Y la base fundamental es la parte cívica, que es más o menos lo que usted ha dicho. Sí, lo que nos preocupó desde la llegada a este órgano era el hecho de que observábamos con frecuencia choque innecesario en muchas ocasiones, entre los mismos miembros del COBA con comerciantes, porque el proceso de formación de los humanos lo llevan a hacer un buen ejercicio de sus funciones. Y el ver, por ejemplo, nosotros, en muchos casos, por los medios de televisión, choques innecesarios entre policía y comerciantes, o entre COBA y comerciantes, por la forma en que actuamos cuando llegamos al momento. Sí, ¿qué hicimos? Por el abordaje. El abordaje, ¿qué hicimos? Como le dije en principio, preparamos un material pequeño, lo sometimos al Ministerio de Interior y Policía, el ministro lo aprobó. Es un pequeño diálogo, vamos a llamarle un diálogo. Un protocolo, sí, básicamente. Correcto, no es nuestro para la policía. ¿Cómo lo harán? Es la otra pregunta. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cuál es el tema principal para que ustedes chequen el asunto? ¿Cuál es el tema principal de esta iniciativa?
la comunicación como medio efectivo para la solución de conflictos. ¿Por qué los humanos pelean en gran parte del quehacer? ¿Por qué peleamos nosotros? Por la forma en que nos abordamos en la comunicación. Pero yo le pongo un ejemplo a los ciudadanos. ¿Por qué se dan las guerras? ¿Y qué le da fin a una guerra? Observen esto. Si los seres humanos nos comunicáramos antes, la guerra no existiera. Pero observen la situación. Una guerra se da. Ahora tenemos un conflicto. Rusia-Ucrania. ¿Qué trae como consecuencia esta guerra? ¿Un pedazo de terreno? ¿Cómo lo están haciendo esa parte de ese librito, de ese protocolo que usted tomó la iniciativa? Hablamos con el general Natera, que es un hombre que predica también lo que es la comunicación, el buen trato. Es un ser humano excelente. Le comunicamos la intención del COBA. Ya previamente nuestros superiores nos han instruido para que trabajemos en ese orden, porque solamente da beneficio. Y el general está dando las instrucciones para que los diferentes oficiales que dirigen esta región nos den la oportunidad de conversar con ellos. Y comenzamos esta acción en Villa Arriba, con el coronel Soto que está allá, que está por allá, y que le gusta esto. E iniciamos con un grupo más o menos de 30 personas. Con ello comenzamos el proceso de que cada policía debe manejar lo que es el conocimiento de los horarios. Porque imagínense ustedes que usted va, por ejemplo, como policía a un negocio donde usted le exige al comerciante, usted está pasado de hora, son las 1 de la madrugada, pero a él le corresponden las 2 o las 3 de la madrugada. De conocimiento de policía trae choque con el comerciante, porque el comerciante le va a decir, no, lo mío es hasta las 3 y hasta las 2. Y entonces el desconocimiento de la norma trae choque entre policía y el comerciante. Vamos a evitar eso. Estamos formando el policía para que maneje a cabalidad la norma que nos rige. Un policía no puede desconocer a qué hora cierra un colmado, un colmadón, un billar, una discoteca o un restaurante. Por ejemplo, en estos días pasó un oficial por el negocio Street Bar, restaurante, aquí en el Castillo. Steelbridge Restaurante. Exacto. Ahí es que sí llegan todos los bebedores. Sí, no, ahí están todos los comedores. ¿Cómo lo que comen, ahí están los que comen. ¿Cómo tú sabes? Llegan me dicen. Ah, ese es el que amanece. Ahí están los que comen. Ahí se va a comer. Para comer. Sí. Para comer no hay limitación. No a comer que llegan. Ahí se come la noche entera. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Ese negocio debe estar abierto para que la gente coma a la hora que quiera. El comer no tiene limitación. Ahora, ¿qué es lo que regula? El asunto de expendio de la vida alcohólica. Exacto. Para que la gente se recoja en su casa. Sí. Pues si tenemos un personal acostado a las 12 de la noche, hay más seguridad y más tranquilidad en la calle. Usted entonces, no se puede ir, perdón, y nos han estado escribiendo, y perdón, José Manuel, que no le he permitido hacer preguntas. El horario, o sea, perdón, las llamadas, ¿dónde comunicarse? Uno llama al 911, te dicen que ellos no tienen que ver con ruido, no hay quien se comunique a la Policía Nacional, lo hemos dicho en varias ocasiones, y ustedes como institución que tienen que ver con el orden y la fácil convivencia. Mire, nosotros estamos haciendo a veces las veces de por la vía oblicua, usted conoce muy bien lo que le estoy hablando. Por la vía oblicua, nosotros, por ejemplo, en un hogar que nos llaman con frecuencia, Rubio, aquí hay un apartamento con una música a las 3 de la madrugada que no deja dormir los demás vecinos. Ese problema no es del COBA. No, es medio ambiente. Sin embargo, eso afecta el medio ambiente, eso violenta el orden público, ahí entra la policía. Sí. Ahí entra medio ambiente, pero me llaman a mí que estoy a las 2 de la madrugada en mi casa, a veces durmiendo, a veces de pie, porque nos llaman de la región entera. Pero llamamos aquí hay un coronel, el coronel Corsino, y es bueno que usted tenga ese teléfono, ese hombre no duerme. Ese es el hombre que no duerme, que está debajo de una mata de mango que hay ahí, que eligió eso para su oficina, y está ahí día y noche. Corsino responde a los 2 minutos.
y manda a pagar y manda a recoger los ciudadanos que están violentando esa norma. Porque, señores, es un estoy esperando el número, es mi don. Los números, se lo va a dar el coordinador para que tomen también, para hacerlo yo también responsable del problema. Sí, démele el nombre de Corsino aquí en público, en la televisión, que es el hombre que resuelve seguidamente. Atención, atención, amigos televidentes. El número de Corsino, la persona que le podría dar soporte si la policía no responde, si el 911 no responde, pues vamos a tener que llamar a Corsino cuando usted le estén haciendo un escándalo, básicamente. Correcto, sí. Mire, por ejemplo, la gente llama al 911, al 911, uh-huh. Entonces el 911 le dice, llamen a la policía. No hay quien se comunique. Ok, eso lo han reiterado muchas veces, pero el teléfono mío, que no duermo, 829-696-5606. 829-696-5606. Y el coordinador provincial le va a dar el número de Corsino. Sí, el teléfono del coronel Corsino es 829-917-2099. Muy bien. Ese coronel no duerme, está siempre atento para sí, servir. También mi teléfono personal, 809-979-7185. Mi nombre es Wilton Marte, coordinador de la provincia de Duarte, para servirle. Excelente, Wilton Marte. Excelente. Sí. Tú tienes una pregunta. Sí, un ratito. Sí. Su programa educativo, ¿en qué etapa se encuentra? ¿Es un programa piloto? ¿Se piensa implementar a nivel nacional? Es una idea nuestra, buscando novedad en esto. Porque no podemos... Mire, yo terminé de hacer una maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. Sí. Y eso me ha dado a entender que los humanos, cuando adquirimos algunos conocimientos, no debemos llevárnoslo al más allá, debemos darlo. Claro, compartirlo. Y a través de este órgano, yo voy a hacer la cooperación que pueda para dar lo que aprendí. Recientemente, en la última graduación de aquí, yo cumplía año el 15 de junio y me di como regalo la investidura en la... En la universidad, en la aquí, sí, me di eso como premio, como regalo de Navidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hemos entendido? Que siendo una primicia en este departamento, ojalá otros puedan también iniciarlo. Porque la clave del avance está en la comunicación. Y en la medida en que podamos ir haciendo esto en otro departamento, el ministro no tiene problema con eso, aprueba lo que sea como avance, como nosotros así se lo sometimos, dele para allá. Él le decía que comenzamos esta actividad en Villa Arriba, ya vamos de aquí para Salcedo, y ya allá no espera el coronel Vallejo preparando el personal para eso. Vamos a los cuarteles cuantas veces sea necesario, porque recuerden que donde hay 20 policías, en la mañana hay días que pueden, porque en la calle no puede estar sola. No, pero estamos listos para darle el tiempo necesario. El general aquí ya está trabajando, coordinando, para que en el cuartel general podamos hacerlo en la forma que sea posible y prudente. Pero nosotros, mientras estemos en estas funciones, vamos a educar, porque ya hicimos también la etapa primaria, fue con el personal del COBA. Comenzamos por ahí porque hay que comenzar. Claro. Y ustedes, no sé si ustedes han escuchado en este departamento un COBA con ciertas situaciones o con problemas con comerciantes. Eso no existe aquí, porque estamos atentos a nuestro personal y ahora trabajando de mano con la Policía Nacional. Bueno, señores, excelente. ¿Han escuchado ustedes a Gabriel Rubio? Pero mientras tanto, antes de despedir la entrevista, los números para que los repitan, por favor, al señor Wilton Marte. Sí, para servirle, señor. El coronel Corsino, de la Policía Nacional, su número telefónico es 829-917-2099.
¿El suyo? El mío personal es 809-979-7185 para servirle. Wilton Marte. ¿Usted Wilton es Marte. Sí, coordinador de la provincia Duarte del Cobre. El coordinador es Pablo José. Sí. Okay. Pablo José. Directamente desde Antonio. La Guarna. Sí, La Guarna, los Antonios son de ahí. Sí. Mire, ya lo están llamando. Sí. Usted no sabe. Bueno, bueno, señores. No saben lo que han hecho. Bueno, gracias al doctor Rubio por acompañarnos. Excelente. Hermano. Excelente. Tú sabes que hemos sido siempre y seremos siempre de ustedes. Usted, okay, de ustedes. Okay. Y decirle ya finalmente. Ajá. Que tan pronto terminemos esta etapa en lo que se refiere a la comunicación, vamos a preparar entonces otro cursito sobre los derechos fundamentales. Dígale curso. O vamos a llamarle curso. Sí, para no trabajarlo en diminutivo. Sí, para poner en práctica la maestría. Y vamos a comenzar con los policías para que ellos conozcan. Necesitamos más gente con usted en las instituciones públicas. Así, ahí estaremos. Ahí estaremos por instrucciones del ministro Jesús Vázquez Martínez. Bien, gracias José Gabriel Rubio, director regional nordeste del COBA, por acompañarnos en esta entrevista, en el programa del día de hoy.